La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, admitió el trámite de la controversia constitucional interpuesto por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE, por el recorte presupuestal que él aplicó la Cámara de Diputados para este año. En la controversia, que fue turnada el ministro Alberto Pérez Dayán, no se hace mención a los salarios de los funcionarios y personal del instituto, sino que busca dar marcha atrás al recorte presupuestal de 43% que recibió por parte de los diputados, ya que este le impide realizar las tareas que la Constitución le manda. Presupuesto asignado viola división de poderes. El presupuesto asignado a este instituto para 2019 vulnera su autonomía constitucional y su organización interna, viola la división de poderes e impide el cumplimiento de sus fines en detrimento del derecho supremo de la niñez a disfrutar de una educación de calidad consagrada en el artículo 3º constitucional, informó el organismo autónomo. El INEE argumenta que la reducción presupuestal afecta sus tareas en un año donde tiene que realizar tareas como las evaluaciones dirigidas a los alumnos de educación básica de nuestro país, como son Planea y el Estudio Regional Comparativo y Explicativo, ERCE, 2019, este último en coordinación con la UNESCO. Hay que recordar que actualmente se discute en la Cámara de Diputados una reforma educativa que, entre otras cosas, piensa eliminar al INEE.